final lo que queremos es ser más rentables, generar más ingresos, ocupar territorios que no teníamos. Pero deberían reforzar aquellas competencias estratégicas con lógica digital. Es más fácil, ¿no?, comprar una tecnología que repensar nuestra propuesta de valor y nuestros modelos de negocio. Lo que me deja como mensaje a mí es que si bien estamos avanzando, la brecha se mantiene todavía y se requiere trabajar en las bases de las habilidades estratégicas de nuestros gerentes, directores. Así que eso a su vez permita que la estrategia digital se fusione con la estrategia de negocio como debe ocurrir para lograr un exitoso proceso de transformación digital. Transformación en la forma en la que nos relacionamos con los clientes, son nuevas formas de trabajo, más colaborativas, más de co-crear, de pasar a manejarnos en base a instintos, a creencias, a ideas, a manejarnos por data muy concreta y muy clara, ¿no? Y también estamos pasando a odiar el error y a abrazar el error, ¿no? A aceptarlo y a que sea parte de nuestro día a día. Yo creo que no existe transformación digital en un entorno como el que estamos viviendo sin una transformación cultural. ¿Y por qué? Porque trabajar en un entorno digital implica varios cambios de paradigma, implica un mindset completamente diferente. Y eso solamente es posible si la gente tiene claro un propósito, si la gente tiene claro los principios de la compañía y si está clara en la cultura que acompaña esta transformación.